Muy bien, y el vóley argentino está escribiendo una página nueva en la historia del deporte. Estamos en pleno mundial de vóley en Polonia, justamente. Argentina le ganó a Egipto el otro día y mañana va a tener una muy difícil enfrentamiento con un archirrival de nuestro país, que es Brasil, una potencia mundial en vóley, ¿no? Tenemos la suerte que en el plantel de la selección argentina hay un gilense, es Eliseo Ramos, al que voy a saludar, que está ahora mismo en Polonia, manager de la selección argentina. Y nada, gracias Eliseo por estar ahí, nos pone muy contentos que estés representando al país y a nuestra ciudad también en esta tan difícil tarea que es la selección de vóley. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por el llamado, por comunicarse. Bueno, sabemos que vos tenés una larga trayectoria en el vóley, tenés muchos años de trabajo en una institución deportiva muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que es el Club de Amigos, pero contame un poquito cómo fue el desarrollo este que te lleva a vos a estar hoy ocupando ese lugar en la selección de vóley nacional. Bueno, no... Yo empecé, que me fui de Giles a estudiar educación física, fui tratando de dedicarme al vóley, muy orientado por mi vieja y por Nano Bali, por Chene. Uh-huh. Y bueno, empecé desde temprano como entrenador en algunos clubes. Mi carrera, como bien dijiste recién, Marcelo, la hice casi toda el Club de Amigos. Y en un momento empecé a dedicarme un poco más a la parte de gestión del deporte. Y bueno, y después de estar varios años como director del deporte federado del Club de Amigos y como director de deporte general, me llevó la oportunidad hace un par de meses de integrar el staff de la selección, de la selección mayor, bueno, que ahora, como bien dijiste, está jugando el Mundial. ¿Cuál es concretamente la tarea que desarrolla un manager en un equipo de vóley? El manager se encarga de toda la parte logística del equipo. O sea, el alojamiento, la comida. O la parte técnica que la maneja el entrenador, toda la parte, el tema de los viajes, los pasaportes, arreglar con la agencia cuando nos vamos, cuando volvemos, uh-huh. Mismo acá en el Mundial, el tema de los entrenamientos, de los formularios que hay que presentar, de la ficha técnica de cada jugador, de las fichas médicas, o sea, de toda la parte logística que tiene que ver con el equipo por afuera de la parte técnica. Esto es como si vos tenés que organizar tu casa y las vacaciones de tu familia. Bueno, esto es un poco más grande, claro, con varios viajes en medio y con muchas personas. Claro. Básicamente es eso. Y bueno, ¿y el plantel de cuántos jugadores son ahora? Y técnico, ¿no? ¿Cuánta gente es en total? Acá en Polonia somos 22, 14 jugadores. Y 8 del staff. Está, bueno, el entrenador principal, hay 2 asistentes, un estadígrafo que es el que lleva toda la parte estadística de nuestro equipo y de los equipos que vamos a enfrentar. Después está el preparador físico, está el médico, está el kinesiólogo
y bueno, estoy yo como manager. Ahora, después de 14 jugadores. Claro, debe ser un orgullo y una responsabilidad muy grande de representar al país, ¿no? En un evento tan importante como un mundial, ¿no? En este caso de vóley, ¿no? Para vos debe ser, bueno, muchísimo, 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 muy importante para vos. Y mira, Marcelo, esto es algo que, como te dije cuando empecé, que yo busqué desde que me vine a Buenos Aires. Cuando claro. Uno empieza con... Se va a Buenos Aires, se va con algunos objetivos, ¿viste? Uno recibirse, el otro, bueno, yo me fui a recibir y a dedicarme al vóley. Y en ese momento, cuando tenía 18 años, ahora tengo 47, quería ser el entrenador de la selección. Claro. Ahora, después de muchos años, quería ser el manager. Y bueno, lo conseguí. Y llegó. Y la verdad que es muy lindo. Hay muchas responsabilidades, muchas presiones. Acá pifiaste en un papel y un jugador no se subió al avión. Entonces, hay muchas responsabilidades, muchas presiones, pero después cuando estás en la cancha cantando el himno, abrazado a tu equipo, la emoción. Sí, ya lo creo. ¿Sabes qué me estaba acordando? San Andrés de Giles tiene una tradición del vóley muy importante. Desde los años 90, desde aquel famoso equipo que disputó la final de los torneos bonaerenses y que la ganó, ¿no? No sé si vos estabas involucrado ya en ese momento, en ese no tengo mucho recuerdo, pero a partir de ahí, una generación de pibes gilenses se volcaron al vóley, ¿no? Y fue durante mucho tiempo un deporte, el deporte más importante en Giles fue, ¿no? No sé si te acordás de eso. Sí, me acuerdo perfectamente porque yo soy más grande que esa camada. Ajá. Hablas de Gastón Santía, Mauro Colucio, Julita Ripsi, ya toda esa banda que dejó una marca registrada en el vóley. Y sí, me acuerdo perfectamente porque hablaba, igual que ahora, pero en ese momento un poco más, hablaba mucho con Nano. Ajá. Fue un poco el que nos transmitió esta semilla de, sí, de pasional del vóley, por lo cual muchos nos dedicamos profesionalmente y muchos se dedicaron apasionadamente y aún hoy siguen jugando. Gustavo, sí, Mosca, etcétera, etcétera. Pero sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué me podés contar de la selección argentina? Sé que tuvieron, ganaron el otro día contra Egipto, tuvieron una sola derrota, creo que fue con Países Bajos, y ahora se enfrentan a un rival muy difícil que es Brasil, ¿no? Que es una verdadera potencia a nivel mundial, ¿no? Sí, mirá, arrancamos el torneo jugando con Irán. Se me había olvidado, ahí perdimos 3-2, después fuimos a jugar con Países Bajos, perdimos 3-2, los dos partidos muy ajustados, después le ganamos a Egipto y entramos como mejor terceros, y bueno, entramos medio golpeados, y ayer nos cruzamos con Serbia en los octavos de final, Serbia un equipo difícil con muchos jugadores importantes. Pero bueno, la verdad que el equipo jugó muy bien, ganamos 3-0, y como bien dijiste recién, mañana tenemos el cruce de cuartos de final con Brasil, que bueno, es Brasil, es el clásico sudamericano, es el clásico de Argentina. Argentina viene de ganarle en los Juegos Olímpicos en Tokio la medalla de bronce. Entonces mañana va a ser se conocen los jugadores, se conocen desde que son chicos. Nuestro entrenador principal, Marcelo Méndez, dirigió muchos años, fue multicampeón en Brasil y dirigió a muchos de estos jugadores que van a jugar mañana. Entonces va a ser un partido con muchos condimentos especiales, y sobre todo el más lindo, que es que el que gana se mete entre los cuatro mejores del mundo. Así que claro. Imagínate la,
qué sé yo, imagínate todo lo que quieras, pero mañana va a ser una jornada realmente linda, ojalá que se nos den los resultados. Sí, ya lo creo, ojalá, sería bárbaro. Estar en Polonia, estás en Polonia, están en Polonia, ¿cómo es estar ahí el país? Este Mundial se iba a jugar en Rusia, pero bueno, por cuestiones de la guerra, se cambió la sede, ahora se está jugando ahí en Polonia. ¿Qué ciudad de Polonia están? Mirá, Marcelo, se sacó el Mundial de Rusia y se pasó a 12. Una parte se hizo en Lubiana, en Eslovenia. Ajá. Y ahora la otra parte en Katowice, en Polonia. Nosotros comenzamos en Eslovenia, en Lubiana, hicimos toda la fase regular ahí, y después del sembrado de los 16 mejores, pasamos a jugar en Katowice. Ayer jugamos acá, y mañana repetimos en esta ciudad de Polonia, una ciudad chica, pero muy linda, bien de Europa del Este, así un poco antigua, restaurada. Linda, la verdad que linda, la gente muy atenta, así que bien, raro, viste, otra cultura, claro, diferente, pero tal cual. Pero bueno, qué sé yo, bien, ya lindo, lindo. Ya lo creo. Para ir cerrando la nota, porque son, ¿qué horas son en Polonia? ¿Las 8 de la noche, 8 y pico por ahí? Y debe ser 8 y cuarto, 8 y 20 de la noche, más o menos. Sé que vos tenés que descansar. ¿Cómo es el día a día de la selección ahí, un día de la selección en el Mundial? Mira, Marcelo, depende del día, cómo se planifique, pero generalmente es así. A la mañana nos levantamos temprano, hay un horario de desayuno, generalmente hasta las 8:30 de la mañana, 9. De ahí nos vamos a hacer pesas. Hay una hora y media de pesas, más o menos, cerca del hotel. Y después, a la tarde, hacemos 2 horas de entrenamiento de pelota. En el medio volvemos al hotel, almorzamos, generalmente los jugadores se tiran de la siesta, después entrenamos 2 horas, 2 horas y media, con los traslados más o menos perdemos unas 3-4 horas entre que después los jugadores se duchen y todo. Uh-huh. Y volvemos, hacemos una merienda, generalmente a la tardecita siempre hay una hora, hora y media de video, donde el cuerpo técnico trabaja sobre cómo juega el otro equipo. Y a la noche hay cena y después a la cama, que al otro día arranca de vuelta el día. Cuando hay partido, se entrena un solo turno, se entrena la mañana temprano. Por ejemplo, mañana entrenamos de 9 a 10 de la mañana de acá, en el estadio donde a la tarde jugamos. Y ya después del entrenamiento miramos video, almorzamos, se duerme un rato la siesta y salimos para el estadio. Y después habrá mucha charla técnica seguramente, ¿no? Que es fundamental eso. Sí, en los videos se charla mucho de la parte técnica, de cómo jugar, de cómo va por el equipo, dónde sacar, cómo pararse en bloqueo, cómo pararse en defensa. Claro. Marcelo diagrama el esquema estratégico para jugarle al rival de turno. Bueno, y los que estamos trabajando con él, estamos atentos a que todo lo que no tiene que ver con esa estrategia de partido, bueno, esté acomodada como para que los jugadores estén lo mejor posible. Ya lo creo. Eliseo, te quiero agradecer estos minutitos, porque bueno, estás en una función que requiere total atención y total concentración y bueno, te tomaste estos minutos para hablar con nosotros acá en San Andrés de Giles, que bueno, obviamente me crucé con algunos amigos tuyos que te mandan saludos, Damián Freire y otros más, que te mandaron saludos y te desean lo mejor. Gracias por esto, ojalá mañana estemos festejando un triunfo de la selección y si no, bueno, el laburo se hizo y se hizo muy bien. Y nos han representado muy bien en el Mundial. Gracias por esto, Liceo. Bueno, Marcelo, no, gracias. Gracias por contactarme. Yo tengo a mi pueblo siempre muy, muy, muy adentro de mi corazón. No voy tanto como me gustaría, pero mi mamá, mis amigos están ahí en Giles. Y yo voy a verlo siempre, tengo profes también con los que hablo
no diariamente, pero hablo seguido. Así que a mí Gile me tira, ojalá pueda siempre dar una mano en lo que me necesiten. Y bueno, nada, a charlar con vos todas las veces que necesites, que quieras. Y si llegamos a la mañana, anotate el viernes, me volví a llamar. Obvio, por cábala. Un abrazo, gracias, Liceo. Chao, Marcelo. Saludo a Marcelo ahí también. Abrazo grande y saludos a todos. Chau, gracias, chau.